Después del descanso, nos sentaremos con un antiguo artista urbano. Sweet Tea, como se lo conoce, está aquí para promocionar un libro con sus obras y una nueva línea de moda que incluye camisetas, gorras y joyería. Temas interesantes. La app se ha descargado y estoy en el parque. ¿Qué pruebo? Ponte a analizar lo que te rodea. Gente, dispositivos, a ver lo que les sacas. Eso nos ayuda a diseñar las siguientes operaciones. Y realizando operaciones que importan a la gente es como conseguimos que se interesen por DedSec. Cuantos más seguidores descargan la app, más información tenemos. Es el ciclo de la vida. ¡Ah! Y a ver si puedes encontrar componentes que nos ayuden en la investigación. ¡Fábrica de muerte! La app sirve para extraer datos. Es un dispositivo de información muy sofisticado. ¡Hipster! Vale, vale. Lo pillo. ¿Y ahora qué? Depende de ti. Haz lo que se te antoje. Hemos publicado operaciones en la app de DedSec que pueden ayudarnos a conseguir seguidores. Los seguidores son nuestra moneda. Significan más ordenadores, o sea, más capacidad de procesamiento y operaciones más grandes y ambiciosas. La pareja de Newtown se presentó en mi casa. Bobo Dakes es la voz del pueblo, tíos. ¡No dejéis que nos silencien! ¿En serio? ¡Que le den a Jim Carcani y que le den a su ego! ¡No podemos permitirlo! ¿De qué va este rollo con Bobo Dakes? ¿Sabes que Bobo está preparando un nuevo disco, no? Sí, lo he oído. Bueno, pues no podrás escucharlo. El hijoputa de Jim Carcani acaba de ofrecerle varios millones para quedárselo. ¿Para qué lo quiere el jefe de una farmacéutica? El tío tiene una colección enorme de Bobo y probablemente quiera colgarlo en la pared como un trofeo. Nos está restregando su pasta por las narices. ¿Sabes si Bobo ha aceptado? Aún no ha dicho nada, pero seguro que lo hace. Es mucha pasta. Quizá aún estemos a tiempo de intervenir. ¿Intervenir cómo? Supongo que habréis oído hablar de Jim Carcani. Es el capullo que se reía en la tele porque subían el precio de los medicamentos contra la leucemia. ¡El hombre más odiado de Norteamérica! ¿Por qué? El tío es superfan de Bobo Dakes. Se habrá enterado de que está en la ciudad grabando, porque ofrece millones por quedarse con el álbum para él solo. ¡Qué imbécil! Bobo nunca haría algo así. Él de verdad no. Así que lo vamos a hacer por él. Voy a visitar a Bobo a ver si me presta alguno de sus temas nuevos para ayudarnos a dar el pego. ¿Cómo contactamos con Carcani? Necesito que veáis sus entrevistas, sus podcasts, lo que sea. Buscad algo que nos sirva. Vamos a hacer una mesa de mezclas. ¡Ay, esto me chifla! Oye, un momento. No, se corta. No, todavía está... Sí, mal. ¡Oh, sí, estupendo! No lo veáis sin mí. Os veo en el espacio del hacker. Voy para allá.
La organización confesional New Dawn ha acusado de difamación a Miranda Comey, la concejala de Oakland. En una entrevista, la concejala ha descrito New Dawn como un sistema piramidal fraudulento. La organización parece haber contraatacado con algo más que abogados. La vida privada de la concejala ha salido a la luz. Los medios recibieron su historial médico, que incluía tratamientos para personas transgénero. Un portavoz de New Dawn ha dicho que la organización no ha tenido nada que ver con la filtración. Y en su declaración acusa a la concejala de intentar llamar la atención. Tengo un tema nuevo de Bobo que nadie ha escuchado todavía. ¿Cómo va esa mesa de mezclas? ¡Eh! ¡Soy Bobo Dakes, zorra! ¡Perfecto! ¿Y cómo contactamos con Carcani? Voy a visitar su mansión. Tengo que verle la cara cuando lo hagamos. Vamos a dar por saco al farmapayaso. Ese capullo se lo merece. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Quién eres? Madre mía. Soy muy fan. ¿Vas a aceptar mi oferta? Sí, he sacado temas nuevos. ¿Ah, sí? ¡Fantástico! ¿Sí? ¿Puedo oír una muestra? Nací, crecía y enloquecía. La gente me cogía puta manía. ¿Suertudo? No eres el héroe de la historia. Nunca te cubrirás de gloria. Alégrame el día. Y que Bobo te envía. ¡Joder! ¡La hostia! ¡Tu mejor tema! De nada. Y es una exclusiva, ¿no? No se la darás a nadie, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quieres el pago? Colega, ya puedes tenerlo. Lo tengo. Quiero saber cómo enviártelo. ¡Mira! Ah, lo veo. ¿El número de ruta? Sí. Ajá. Enviado y confirmado. ¿Lo tienes? Es increíble, tío. Es como un sueño hecho realidad. Colega, soy Bobo Dakes. ¿Qué? Dicen que Dios hizo al hombre a su imagen. Pero Dios se hizo a la imagen de Bobo. ¿De qué hablas? Colega, soy Bobo Dakes. No. 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 El rey Bobo, perras. Que te den. ¿Quién cojones eres tú? Colega, soy Bobo Dakes. ¡Que te den, capullo! ¡Dime quién coño eres! ¿Estás muerto?
Estás muerto, ¿sabes? Estás muerto. 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 Joder. 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 Dios. Dios. Acaba de donar 20 millones a la lucha contra la leucemia. Colega, ya puedes tenerlo. ¿Quién ha sido?